Hola, yo quiero un fama y un pasta y cepillos, por favor. Hola, Bruce. Oh, muy cansado. Parece que necesitas un gym. Mi amigo Enrique, como te decía, voy a recoger un pedido de shampoo, pasta dental, cepillos y The Fame. Por favor. Perfect day start for a perfect man. Adheres tightly to the skin with no irritation. The gentle yet viscous formula with soft micro-whipping bubble system absorbs fine dust, dead skin, and impurities within the pores. Perfect cleansing. Contains domestic natural rice flour. With daily scrubbing, make your skin bright and smooth. With added healing complex, bergamot extract, and jojoba seed oil. With effective sebum control, become a perfect man with just one step. With a fruity and woody fragrance, start your day with a great scent. Atomiome Multi-Action Cleanser. Experimenta cambios en tu piel dos veces por semana. Agua de siete hierbas se absorbe en la piel suave y húmeda. La lámina de hidrogel cubre la cara en todo lo largo con elasticidad. Calmante, nutrición, iluminación, textura e incluso cuidado antiarrugas. Dos veces por semana para una piel luminosa. Atomy Mascarilla en Gel, 7 soluciones. Start your day right. Today's a new day. It's time to look after you. It's time to give back. Let's cherish you. This lifestyle gives you balance, confidence, and beauty. But wait, it gets better. This is what I've been waiting for. It's tasty, packed with rich nutrients, and rejuvenates the soul inside and out. You can even have it on the go. Now it's time to share the joy. Hi guys, you won't believe what I got today. Beauty never tasted so good. My ruffled hair. I thought I did what I could for healthy looking hair, but why is my hair still so dry? Time to recover for healthy hair. This is exactly why you need Atomy's Silk Protein Hair Essence. Containing four essential ingredients for healthy hair. Atomy's very special hair health restoring mechanism, the CMC code. Seven types of small molecule vegetable proteins penetrate deep into the hair to help recover the damage. Astonishing technology proven by clinical results that immediately restores the damage done to hair. To put it short, it's a protein bomb. No need to rinse it off. Since it is a bubble type essence almost like whipping cream, you can apply it on wet hair after shampoo or on dry hair after drying. Also, since it's light and fresh,
you can reapply it as much as you like. Looking for fuller, healthier hair? Start your goddess hair routine with Atomy's Silk Protein Hair Essence. Pomegranate, which is called the fruit of beauty, has been loved for 2,000 years by the beauties of the centuries. All the goodness of pomegranates in one sachet. Atomy Pomegranate Beauty for moist skin and a healthier body. Atomy Pomegranate Beauty only uses high-quality pomegranates from Antalya, Turkey, with the Mediterranean fresh air and plenty of sunshine. We have elevated the content of ellagic acid, which is good for skin health and women's health, through the 30 steps of our patented manufacturing process. The content of ellagic acid in one Atomy Pomegranate Beauty is 26 times higher than the same amount of pomegranate juice. Atomy Pomegranate Beauty for skin moisturizing and women's menopausal symptoms. Twice a day, easy and convenient. For anyone who wishes to find inner beauty. Beautiful every day. Atomy Pomegranate Beauty. Expandido sin parar desde su fundación en 2009. Este episodio presentará las 9 corporaciones globales de Atomy que se establecieron entre 2009 y 2016. El mundo es un mercado. El comienzo de Atomy Global. Atomy Corea. Estamos presentando una variedad de contenidos y productos para abordar las necesidades y circunstancias en constante cambio. La primera corporación de Atomy en el extranjero, Atomy Estados Unidos. Gracias a la población del país, que es una mezcla de talentos con diversos orígenes e idiomas, Atomy Estados Unidos ha estado produciendo un grupo de líderes muy destacados, difundiendo con éxito la cultura Atomy. La segunda corporación de Atomy en el extranjero, Atomy Japón. La segunda corporación de Atomy en el extranjero está creciendo constantemente y nos espera un futuro brillante. Atomy Japón, una de las corporaciones que está lanzando proactivamente productos con la estrategia GSGS de Atomy. Atomy Japón, éxito, éxito, éxito. Atomy Canadá está en crecimiento constante. Atomy Canadá, que ha ido creciendo constantemente gracias a Atomy Gym. En 2015, después de 1.301 días de la apertura de la corporación, se lanzó Atomy Gym.
ahora vamos por Atomy Taiwan. Atomy Taiwan ha mostrado un crecimiento y desarrollo asombrosos, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras corporaciones. Ha estado lanzando varios productos GSGS con el objetivo de convertirse en el líder de la industria de las redes de Taiwán. Hecho en Taiwán, distribuido por Atomy Taiwan. ¡Vamos, vamos, vamos! Atomy Singapur, con una variedad de culturas y razas. Se espera que desempeñe un papel de puente para que Atomy acelere su expansión global más allá de Asia. Atomy Camboya. Atomy Camboya es la primera corporación de Atomy en el extranjero en abrir y operar un centro de recolección para aumentar la conveniencia interpersonal a través de un fuerte vínculo entre sus miembros y sucursales. Ahora, Atomy Filipinas. Este lugar es amado como una variedad de recursos de turismo marino. Atomy Filipinas está luchando por superar las dificultades geográficas y producir personas exitosas y muchos líderes. Más allá de Filipinas, a varios países. Atomy Filipinas dará un salto adelante. Un crisol de culturas. Malasia. Con el fin de arraigar en varias culturas, Atomy Malasia está promocionando Atomy a través de varios seminarios y contenidos. Apoyamos sinceramente desde el fondo de nuestros corazones Atomy Malasia. ¡Vamos, vamos, vamos! Las corporaciones de Atomy en el extranjero están creciendo con sus propios objetivos. Este episodio cubrió las corporaciones de Atomy desde Corea, que se abrió en 2009, hasta Malasia, que se inauguró en noviembre de 2016. En el siguiente episodio presentaremos nuestra corporación mexicana, que abrió en enero de 2017, junto con otros países que esperamos expandir. Manténganse al tanto. Global Atomy, ¡vamos, vamos, vamos! Hola, esta vez vamos a conocer un total de 9 corporaciones globales de Atomy, desde la Corporación Mexicana hasta la Corporación de Nueva Zelanda, que abrió en el primer semestre de 2021. Desde Atomy México a Nueva Zelanda, vamos a conocerlos. Hola, Atomy México. Atomy México representa a Atomy en América Latina para hispanohablantes. Está creciendo rápidamente desde el lanzamiento de Atomy Him en abril de 2018. Apoyamos el crecimiento constante de Atomy México. Será el centro de la península de Indochina, Atomy Tailandia. Atomy Tailandia está trabajando duro para lanzar el primer producto GSGS. Atomy Tailandia, ¡vamos, vamos, vamos! Atomy Australia. Como país multiétnico, Atomy Australia está mostrando el potencial para ingresar al mercado global. Todos aplauden el éxito de Atomy Australia. Vamos al otro continente, hacia Atomy Indonesia. Indonesia cuenta con una población de casi 300 millones. Las oportunidades para promover Atomy son infinitas, ¿verdad? El siguiente es Atomy Rusia. Rusia, donde conviven culturas orientales y occidentales. A partir de Atomy Rusia, se han ampliado las oportunidades de avance de los países federales. Rusia, con el objetivo de expandir Eurasia a través de la unión aduanera. ¡Ánimo! Atomy Colombia, el primer mercado en Sudamérica. En 2020, el mundo entero estaba luchando por COVID-19, pero Atomy no se detuvo, ¿verdad? Asia Colombia. Para un nuevo inicio, Atomy Colombia. Echémosle porras. Atomy Colombia, ¡vamos, vamos, vamos! Atomy Hong Kong se convertirá en una atracción más en el mercado de la Gran China. Esperamos con ganas Atomy Hong Kong por el centro de Atomy que conecta el este, oeste, norte, sur de China y el sudeste asiático. Una población de 1.400 millones, Atomy India. Justo como las empresas globales se reúnen en India donde el potencial de desarrollo es ilimitado, Atomy también se reunió rápidamente con India. Se dice que Atomy está luchando para registrar y lanzar alimentos funcionales saludables y esperamos ver pronto alimentos funcionales saludables de calidad absoluta en Atomy India. ¡Vamos, vamos, vamos a hacerlo!
otro desafío en el continente de Oceanía, Atomy Nueva Zelanda. Todos están prestando atención como la primer corporación extranjera en 2021. Animamos el salto adelante de Nueva Zelanda. Desde Atomy Corea a Atomy Nueva Zelanda. Dividido en dos episodios, echamos un vistazo a Atomy Global con Woody, Swan y Monsang. Desarrollando Atomy Global. Muy pronto llegaremos a Turquía, el Reino Unido, Sudamérica y hasta Europa. Atomy está listo para seguir trabajando. Miembros, sigamos juntos hasta el final. Atomy Global. ¡Vamos, vamos, vamos! Compañía que se ha mantenido firme, siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomy. Atomy es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009, alcanzando los 1.800 millones de dólares en ventas en 2020, sobrepasando los 15 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atomy es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente, y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomy ofrece productos de buena calidad a precios asequibles, y la base de la competitividad de la compañía puede ser encontrada en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomy de calidad absoluta y precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos funcionales para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomy Him ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas totales y se ha establecido como el producto más vendido de la industria por 6 años consecutivos, obteniendo patentes internacionales en 5 países. Además, en 2020, Atomy obtuvo la certificación verde y registró una patente que protege a sus ingredientes funcionales, lo cual ha ayudado a mantener las nuevas características de estos. Así es como Atomy Him está creando un nuevo camino para todos los productos funcionales para la salud. Cuidado para la piel, Absolute Cell Active. Se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria, con ventas anuales de 100 millones de dólares desde su lanzamiento. The Fame es otra línea de cosméticos de lujo de Atomy que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas, y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atomy. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomy se ha convertido en una compañía global con 17 sedes en Asia, Latinoamérica, Oceanía, Europa, etc., con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2020, Atomy abrió sedes en China, Colombia, Hong Kong y la India. Los planes para las aperturas en Turquía, Nueva Zelanda, Brasil y Francia también están en desarrollo. Y Atomy está preparando abrir 30 nuevas sedes dentro de 5 años. Ofrece productos de calidad absoluta a precios absolutos a todo el mundo y se está expandiendo con su estrategia GSGS de abastecimiento global y ventas globales a través de la red de ventas internacionales de Atomy. El sistema de éxito de Atomy permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Ese sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomy. El Seminario Global es la nueva generación para distribuir nuestra transmisión y presentar la visión de Atomy a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura, ensayos de productos a través de la realidad aumentada, recorridos virtuales en realidad extendida, etc. Atomy presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventaja en la era sin contacto.
Para ayudar a los socios comerciales a que ofrezcan los productos de la más alta calidad, Atomy tiene disponibles varias opciones de asistencia, tales como pagos de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y mucho más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomy deben poner en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomy se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos los que se conectan a nuestra noche mundial. Les quiero dar la bienvenida, mi nombre es Susana Pérez, soy Sales Master de esta compañía. Quiero pedirles que abran sus cámaras, si tienes tu cámara ahorita cerrada, abre tu cámara, queremos ver tu reacción, queremos ver si este Zoom te gusta, si estás escuchando la información. Tenemos unos invitados muy, muy buenos el día de hoy. Y tenemos muchos líderes que vamos a hablar y vamos a explicar a qué tiene esta compañía para ustedes, ¿verdad? Todos sabemos que Atomy, los que ya estamos en Atomy, ¿verdad? Que es una grandiosa compañía, pero tal vez los que vienen por primera vez todavía no lo saben. Yo quiero hoy, para empezar, ¿verdad? Voy a empezar con el lema, pero primero quiero hablarles de algo que acaba de pasar en México, que es algo que estamos esperando por mucho tiempo es de que ya están los probióticos en México y los que no lo han comprado vayan corriendo antes de que se acaben. Es un producto excelente. Este lo pueden usar también, como en México también ya entró lo que es el nuevo té, ¿verdad? Aquí todavía se llama Puerty en Estados Unidos, pero en México se llama Atomy Tea o Atomy Té. Entonces es algo que ustedes pueden promover como un combo para perder peso, para que le ayuden a bajar libras a las personas o tallas, y van a ver que eso se les va a mover mucho en su tienda. Entonces es lo que les quiero decir el día de hoy, que vayan corriendo a su tienda Atomy. Si no han adquirido este producto, vayan corriendo. Y si tú vives en Estados Unidos, pues ya lo deberías de tener ya comprando. El mío está abierto, yo lo uso todo el tiempo. Es algo que me encanta, ¿verdad? Porque te ayuda a siempre ir al baño correctamente, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a empezar con el lema. Y la verdad, pues estoy viendo que solamente tenemos 121 personas en la sala. Y pues me encantaría, ¿verdad? Que si tienes una persona que le gusta escuchar esta información o que necesita escuchar, háblale, mándale un mensaje. Y ya estamos en el Zoom, conéctate, y verdad, para que aprendan todo lo que verdad tenemos para ellos, verdad. Voy a abrir aquí mi pantalla para un momentito. Listo. Ahorita sí, mírate. Muy bien. ¿Sí ven mi pantalla? Muy bien, pues todos sabemos, yo les voy a explicar un poquitito del lema porque hay veces que no le damos mucha explicación, pero les voy a decir bien, bien rapidito. Ese lema fue hecho por nuestro presidente, tal vez ahorita escuchemos un poquito de él, pero nuestro presidente hizo este lema para que nosotros tuviéramos una guía de cómo comportarnos en este negocio. Yo pienso que si en todas las compañías tuviéramos una guía de estas, no reglas, no regulaciones, no tipos de, ¿verdad? Esto se haría mejor en todas las compañías. En nuestra compañía tenemos cuatro guiones, ¿verdad? O cuatro
¿verdad? Líneas que podemos recitar y que nuestro presidente nos las dio para que nosotros dijéramos cómo debemos de tratar a las personas, cómo debemos manejarnos en este negocio. La primera es apreciar el espíritu. Todos, yo sé que estamos aquí para ganar dinero y queremos cosas materiales y todo, pero cuando tú estés tratando con las gentes, siempre aprecia lo que está dentro de ellos, apreciar el espíritu, lo que está adentro, sus pensamientos, su corazón, sus acciones, cómo se portan. Eso es lo que tenemos que apreciar de las personas. También gestionar la visión, promover el practicar, el soñar, el movernos al futuro, ¿verdad? El siempre estar viendo las cosas que queremos, ¿verdad? Porque todos tenemos metas, todos tenemos sueños y queremos alcanzarla. Entonces, aquí en Atomy, todos los líderes te vamos a ayudar a que llegues a esa meta. Seguir sobre la fe, porque todos tenemos algo en lo que creemos. No creemos que estamos aquí solitos en este, nos hicimos solos o lo que sea, creemos en algo, ¿verdad? Más grande que nosotros, y con esa fe vamos a creer que este negocio nos va a funcionar. Y servir con una humildad, y como lo van a ver ahorita, va a haber gente que está muy estudiada, que tal vez tenga carreras, que tenga, que son como profesionales, y tal vez va a haber gente como nosotros que somos amas de casa o gente que tal vez no fue a la escuela, y pues toda esa gente se merece servirle con humildad o servirle con respeto, ¿verdad? Entonces ahora las personas que puedan, si se pueden abrir su micrófono y vamos a recitar este gran lema para que podamos dar comienzo a esta gran reunión. Entonces, si levantamos nuestro puño en alto, ¿verdad? Y abrimos nuestro micrófono y vamos a decirlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Apreciar el espíritu. Seguir sobre la fe. Sobre la fe. Servir con humildad. Vamos. Muchas gracias. Gracias a que todos, ¿verdad?, lo recitaron. Yo sé que al principio era muy raro cuando yo iba a las reuniones presenciales, yo oía a todos y yo me quedaba así como que, oh, bueno, pues vamos. Pero ahora ya es algo que me nace, es algo que me emociona. Hoy estaba escuchando un video del Dr. Lee y dice que te tienes que convertir en un loco por Atomy, ¿verdad? Y si me pueden mostrar con sus corazones, ¿quién es un loco por Atomy? ¿Quién de los que están aquí, quién es loco por Atomy? Yo, a ver si me pongo mi propio corazón. Yo soy loca por Atomy, me encantan todos los productos, yo de aquí no me mueven, yo aquí voy a estar, estoy muy emocionada porque hay cosas grandes que están pasando y yo sé que en el futuro vamos a estar todos en la cima, ¿verdad? Entonces, con esto yo quiero darle el micrófono a uno de nuestros grandes líderes, es mi líder. Él siempre está ahí cuando lo necesitamos y pues yo quiero presentárselos. Es nuestro Shane Rose Master, Alfonso Macías, que nos va a hablar un poquito de la compañía. Gracias, Alfonso. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Y bueno, buenas noches. Como dijo Susana, mi nombre es Alfonso Macías. Orgullosamente un Sharon Rose Master aquí en la compañía, y la verdad es que estoy sumamente emocionado de pertenecer a esta compañía, porque es una compañía que está rompiendo barreras, es una compañía joven, energética, con hambre, y que está completamente reescribiendo la industria de redes de mercadeo. Ahora, antes de comenzar con la compañía, y esto va a ser breve para que todos los que nos están visitando por primera vez entiendan por qué es que estamos tan enamorados de esta gran compañía. Este hombre que ven aquí, Hank Hill Park, es nuestro presidente y fundador. Tiene mucha experiencia y es parte de diferentes organizaciones como el WFDSA. Ha sido el presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Tiene mucho conocimiento. Y para que entiendan el nivel de CEO o CEO que tenemos, es una persona que ha estado en las revistas como Forbes, okay, que es una de las revistas más prestigiosas en el área de finanzas y negocios. Él ha estado en el frente de esa revista. ¿Por qué? ¿Porque será una persona cualquiera? No, porque tiene muchos resultados y es una persona que es visto como un mentor, especialmente allí en Corea. Y esta persona, aparte de ser un genio, es un visionario que ya siempre sabía que el futuro iba a estar en línea, que iba a ser a través del internet. Y ahí fue donde fundó y decidió abrir Atomy.
apuntando hacia el futuro, sabiendo de que el negocio y el futuro iba a estar abierto a todo el mundo en su momento y todo a través de Internet. ¿Y qué se puso a pensar? Bueno, ¿cuáles son los productos que la verdad la gente nunca va a parar de usar por el resto de sus vidas? Aún sus hijos, sus nietos van a tener que seguir utilizando estos productos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Es decidió enfocarse en productos de uso diario, o sea, productos que nunca se van a salir de moda, nunca van a estar fuera de moda, porque dígame sí o no, Beto Chávez, ¿usted se lava los dientes todos los días? Eso espero. A ver, ahí Juan Pablo o Hernando, ¿usted se baña todos los días? Muy bien, buena respuesta. Entonces significa de que todo lo hacemos y siempre lo vamos a tener que hacer. Entonces eso crea y crea la oportunidad de tener un negocio sostenible a muy largo plazo. Y es por eso que nuestro presidente dice que esta compañía nos ofrece una oportunidad generacional a través de la distribución en línea, a través del Internet, de esos productos. Ahora, aparte de eso, la compañía se enfocó en crear productos de una calidad absolutamente alta por un precio increíble. Porque ¿qué es lo que vio? Que el negocio está en ayudarle al cliente a que tenga el mayor éxito, al consumidor. O sea, que no pague mucho por un producto que puede conseguir más barato, pero mantener el mismo nivel de calidad. Entonces, Atomy se juntó con una compañía monstruosa que se llama Colmar, que lleva más de 100 años establecido, creando diferentes productos de mucha calidad para muchas compañías. Y entonces se juntó con Colmar y se creó Colmar BNH para crear todos los productos de Atomy de forma exclusiva. Entonces, la entidad o la compañía con la cual estamos asociados para crear nuestros productos es una de las más prestigiosas. Entonces, al hacer ese casamiento, tenemos los mejores productos, pero nuestro presidente negoció para que tengamos el mejor precio a nuestra disposición. Quiero que entienda de que estas son, Colmar es una compañía que produce para muchas marcas que muchos de ustedes conocen, ¿okay? Como Lancôme, como Amway, como Gucci, como Yves Saint Laurent. Estas son marcas que cobran cientos a miles de dólares por sus productos. Y es esa misma calidad que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos un negocio sostenible y una compañía que está creciendo a pasos agigantados, porque la compañía solamente tiene 12 años en el mercado. Ya estamos al punto de generar 2,000 millones de dólares al año. Y aparte de eso, tenemos más de 20 millones de miembros a nivel global que están distribuyendo los mejores productos, pero al mejor precio, donde nadie nos gana. ¿Qué es lo que estamos haciéndole? Ofreciéndole calidad al consumidor, dándole la oportunidad que tenga éxito. ¿Por qué? Porque va a tener resultado su producto y va a ver el valor en lo que está pagando. Pero ¿cómo entonces está conectado el negocio a esa parte, a la compañía y a estos productos? Bueno, es una compañía que distribuye productos en línea. No hay diferencia con un ejemplo Mercado Libre, un ejemplo Amazon, Alibaba. Esas son compañías o plataformas en línea que distribuyen producto. Atomy viene a buscar hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia es que nos ofrece un plan de compensación que viene a ser de cierta forma adoptado de la industria de redes de mercadeo o mercadeo multinivel. Aparte, otro beneficio que nos da la compañía es que tenemos un marketing unificado global. Significa de que nuestro negocio lo podemos hacer a nivel internacional, no importa en el país en el cual usted se encuentre. Si usted se encuentra en Colombia o en México, en Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, usted puede hacer el negocio y puede aún obtener clientes, consumidores o socios en cualquier país donde Atomy esté activo. Significa que entonces va a tener la oportunidad de crear un equipo o una organización que es completamente internacional. Y si es internacional, significa de que su ingreso no depende solamente de su país. Y eso es una hermosura. Y aparte de eso, para los que vienen tal vez de la industria, usted no tiene que preocuparse por abrir una red nueva en cada país. Todo nuestro esfuerzo y todo el trabajo que venimos haciendo
cae todo en el mismo equipo y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, los productos que vende Atomy son productos de excelente calidad en el área de salud, de belleza, de cuidado personal, y cada uno de estos productos viene con puntos de valor. Entonces, cada vez que hacemos una compra, si compramos un ejemplo nuestro Hemohim para fortalecer el sistema inmunológico, vamos a recibir 54,000 puntos aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Esos puntos que nosotros acumulamos o que nosotros recibimos por esa compra es acumulable por la vida que nosotros tengamos en Atomy. Sí, me escuchó correctamente. Déjeme, se lo voy a repetir. Los puntos que usted va a generar por sus compras personales nunca los va a perder. No importa que llegue el 31 del mes y ahora es el 1 de noviembre, usted no pierde sus puntos. Entonces, aquí no se trata de tener que comprar cada mes porque voy a perder mis puntos. No, es simplemente cambiar de marca, cambie lo que ya está utilizando por la marca de Atomy, y a través de esa transición orgánica y natural va a ver la mejoría en su calidad de vida diaria. Y aparte de eso, también va a estar invirtiendo en sus puntos personales. Ahora, como les venía diciendo, nuestro equipo que vamos formando puede ser internacional. Entonces aquí uno puede afiliar de Colombia y debajo de esa persona de México y de Canadá al infinito. Aquí no hay niveles, no existen niveles. Significa de que usted puede tener 1,000,000 de niveles hacia abajo. Y si esa última persona hace una compra, todos esos puntos se van subiendo por toda la línea hasta arriba y todos reciben el beneficio de esos puntos que se hicieron. Entonces aquí hay dos cosas, los puntos personales que vienen por las compras que hacemos y los puntos de grupo o los puntos grupales que vienen por las compras que hacen nuestro equipo. Esos son los que determinan cómo a nosotros nos pagan aquí en Atomy. Ahora, no voy a repasar todo el plan de compensación, así que no se me preocupen, pero quiero que vea el potencial que usted tiene aquí dentro de Atomy. Solamente de una de las formas que se puede ganar. Aquí hay tres maneras de ganar, pero esta es la forma como nosotros podemos ganar todos los días. Y la compañía nos brinda la oportunidad de ganar desde $60 hasta $1,200 por día. Por día. O sea, sin que falte, ¿sabe qué? Que mientras usted esté durmiendo, tiene la oportunidad de que le estén pagando. Y eso viene como simplemente haciéndose uno un fan, un fanático de los productos, porque lo único que toma es que los pruebe. Yo le aseguro que cuando usted pruebe los productos, se va a enamorar porque va a ver el resultado de ese producto en su vida. Entonces, si tenemos la oportunidad a través de un canal nada más de ganar esta cantidad de dinero, que aparte, esto es un ingreso pasivo, significa que tenemos la habilidad de generar ingreso residual. Como que si usted fuera un artista que hizo una canción y cada vez que tocan esa canción le están pagando. Así que imagínese usted, Echevarría, mire, imagínese que usted fuera un artista, hace una canción y cada vez le están depositando su cuenta bancaria. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿Sí o sí? Claro, ¿verdad? Aquí en Atomy tiene exactamente lo mismo, donde si uno dedica esfuerzo, tiempo, porque aquí la compañía no nos pide nada más que nuestro tiempo y nuestras ganas. Si nosotros hacemos eso, vamos a poder crear un negocio que siempre nos va a dar por toda la vida y hasta nuestra tercera generación. Y aquí ya terminando, lo hermoso aquí de Atomy es que es completamente lo opuesto a la industria. Si usted ha venido a otras compañías, ha tenido experiencias negativas, mire, aquí yo digo que Atomy es el hospital de las redes de mercadeo. ¿Sabe por qué? Porque aquí vienen todos los golpeados, todos los abatidos, todos los que han pasado pérdidas. Y aquí entran Atomy y Atomy los espera con brazos abiertos y no se lleva todo el dinero la persona que comenzó hace 10 años. No se lleva el dinero la persona que comenzó 5 años antes que usted. Atomy crea un plan justo donde todos pueden llegar al mismo nivel y aún los líderes más altos que están ganando más de $100,000 al mes, el trabajo y el esfuerzo que ellos han hecho
vienen y nos benefician a nosotros, todos los socios, aún el que apenas va comenzando. Y no hay ni una otra compañía que ofrece ese tipo de oportunidad sin candados. Y como que si no fuera suficiente con todo lo que le expliqué, usted no va a pagar nada por su membresía. Usted no va a tener que comprar mensualmente una cantidad de producto que ni necesita y se le está acumulando y lo tiene que poner en la cochera. No tiene cuotas por utilizar la oficina virtual. No nos cobran por toda la logística que se tuvo que invertir para poder crear todo ese sistema que trabaja a nivel internacional. No nos obligan a hacer compras mensualmente o a tener que comprar kits de inicio. O sea, usted no tiene absolutamente nada que perder en hacer Atomy. Y esto es algo que no solamente lo vamos a trabajar para nosotros mismos y poder ver el fruto de nuestro trabajo, sino que estamos trabajando para poder heredarle nuestro negocio de Atomy a nuestros hijos, y nuestros hijos van a poder heredárselo a nuestros nietos. Búsqueme la oportunidad que haga lo mismo. Y yo le aseguro que no está. Así que no se espere, actívese y comience el negocio aquí con Atomy desde ahora. Y bueno, se lo paso aquí con Susana para que escuchemos de estos grandes testimonios. Gracias, Susana. Gracias, gracias, nuestro Sharon Ross. Hay que darle un aplauso porque lo hizo muy bien. Él siempre da la información muy, muy, muy exacta. Y a ver, vamos a tratar de, porque a veces que no vemos todas las reacciones, pero los líderes sí pueden ver las reacciones aquí en el sistema. Entonces hay que darle aplauso con el sistema también, ¿ok? Muchas gracias. Y pues yo sé que al principio, ¿verdad? Les di la bienvenida a todos, pero yo quiero dar un énfasis de que cada vez se ve una lista más grande de gente con maestría. Entonces, no sé si se han fijado, ¿verdad? Tenemos muchos sales masters el día de hoy, tenemos muchos diamantes, tenemos muchos Sharon Ross, estrellas, y tenemos también a nuestras royales y a nuestra corona Okili presente. Entonces hay que darle un aplauso, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Estamos aquí con una compañía tan grande de líderes que nos están guiando a ir a lo más alto, ¿verdad? Entonces yo le mando, no sé dónde está Okili, pero yo le mando un corazón. Hi Okili, hi, I'm just saying hi to you and welcoming you to the meeting. No sé si está por ahí, bueno, pero ya, yo pienso que me escucho. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy especial porque yo sé que a muchos nos ha llamado la atención este negocio de Atomy, porque tal vez en el pasado no tuvimos alguna oportunidad para tal vez ir a la escuela, o tal vez tuvimos un negocio que tal vez fracasó, o tal vez tenemos ¿verdad? No necesariamente seguimos una carrera o algo que nos llevó a tener como una profesión. Entonces hoy yo les quiero presentar a dos líderes muy, muy, que están teniendo mucho éxito aquí en Atomy, que especialmente han hecho eso, que ellos ya tenían una profesión, pero escogieron Atomy. Yo pienso que eso es muy, muy especial, porque cuando yo estaba chica, mi papá siempre me decía, tienes que ir a la universidad, y es algo que nuestros papás siempre nos inculcan, que tenemos que ir a agarrar una carrera y después un trabajo y tener algo que siempre lo estemos haciendo, pero hay veces que tal vez esa carrera no es lo que pintaba, no era lo que tú andabas buscando, y encuentras un negocio como Atomy que te llama la atención y pues te envuelve y te atrapa, y ahora ya eres a Sharon Ross Master. Esos dos líderes que tenemos aquí, eso es lo que son dos Sharon Ross Masters, y nos van a venir a hablar un poquito de su experiencia con Atomy. La primera Sharon Ross Master es nuestra Sharon Ross Master de Colombia, Fernanda Delgado, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Susana, muchas gracias, buenas noches para toda la sala. Feliz de estar acá, muy orgullosamente Sharon Ross Master de Atomy Colombia. Y bueno, quiero contarles un poquito de mi vida. Soy una hija única de un hogar hermoso, maravilloso, con un papá y una mamá espectaculares, los mejores que Dios me pudo dar.
Decidí estudiar medicina veterinaria zootecnia, soy médico veterinario zootecnista, apasionada por los grandes animales. Nunca pensé durante mi carrera en trabajar con pequeños o con animales de compañía, sino siempre trabajar con ganadería, con equinos, que era lo que a mí me apasionaba. Realmente es un gremio demasiado cerrado, porque el mercado está casi que acaparado por hombres, ¿verdad? Por ser grandes animales, pero me di mis mañas para poder entrar y a través de lo comercial logré entrar al gremio ganadero en mi país, trabajando para varias compañías farmacéuticas por varios años en la comercialización de productos destinados a ganadería especializados, siendo asesora especializada de este tipo de suplementos y medicamentos para grandes especies. Logré trabajar en varias compañías, trabajé en la mejor a nivel nacional, la mejor compañía colombiana, con unos ingresos mensuales superiores a todas las personas que se graduaron conmigo de la universidad. Cierto, todo el mundo envidiaba mi trabajo porque era un trabajo genial, donde no tenía que estar encerrada, donde tenía muy buenos ingresos mensuales. Además de eso, me gusta lo comercial, entonces lo hacía muy bien y ganaba adicional premios. Buen dinero para la economía de nuestro país, buen dinero para lo normal que se ganaban los médicos veterinarios dedicados al área comercial. Pero también con grandes falencias, ¿cierto? Porque debía viajar demasiado, debía pernoctar fuera, debía asistir a muchos eventos de ganadería donde la mayoría hombres, donde había también situaciones que no eran como tan agradables, pero en fin, mi carrera lo ameritaba y me encantaba realmente lo comercial y estaba destacándome muy bien en todo lo que hacía. Dentro de todo este proceso, yo soy bogotana, soy de la capital de Colombia y la compañía donde trabajé, el último laboratorio farmacéutico con el que trabajé, me traslada con un ascenso a otra región de mi país, que es el eje cafetero donde vivo, a manejar una región grande del país con sede en Pereira, que es el corazón del eje cafetero de Colombia. Acepté, viajé, estando aquí, conocí a mi esposo y desde que éramos novios empezamos a emprender juntos. Siempre trabajamos juntos desde esa época, les estoy hablando de hace 17 años más o menos. Montamos una empresa distribuidora de productos agropecuarios con él, pero yo seguía vinculada con el laboratorio farmacéutico en mi labor habitual. Ya después nos casamos, quedé en embarazo, nació mi primer hijo Santiago, que ya tiene 13 años, y él siendo muy pequeñito, yo tenía que viajar mucho, no tenía tiempo de calidad en realidad para mi hijo, y nuestra empresa con mi esposo pues iba creciendo, iba demandando también aún más de mi tiempo, entonces decidí dejar de lado el laboratorio, decidí salir de este trabajo y dedicarme a la empresa con mi esposo para poder tener más tiempo de calidad con mi hijo, que en ese momento pues lo cuidaban mis papás, con toda la seguridad para mí de que él estaba muy bien con mis padres, pero pues la mamá era yo, ¿verdad? Entonces también no quería yo perderme todos los momentos lindos de él. Y así lo hicimos, nuestra empresa empezó a crecer demasiado también en lo comercial, pues muchos ganaderos a nivel nacional me conocían y empezaron a comprarnos a nosotros. La empresa creció demasiado, llegó un momento en que la ganadería en esta zona del país empezó a bajar mucho porque el costo de la tierra subió demasiado, entonces los impuestos ya no daban para ser cubiertos con ganadería, entonces ya las tierras las parcelaron para hacer condominios de vivienda de alto estrato porque se volvió la zona turística de Colombia, y se nos empezó a acabar la ganadería y se nos empezó a disminuir el negocio. Empezamos a traer cosas importadas para mascotas, que era un mercado que estaba creciente, que no era mi pasión, pero finalmente en lo económico para sostener la empresa iba a funcionar, y así fuimos disminuyendo con esta empresa hasta que decidimos acabar con ella. Emprendimos con un restaurante los últimos 2 años, un restaurante grande donde a mí me llamaba mucho la atención que podía ejercer esa parte de la zootecnia que a mí me gustaba mucho, de la maduración de carnes, de cortes de calidad, y empezamos con eso, nos fue muy bien y llegó la pandemia. Desde enero del año pasado, quiero contarles que un día
cualquiera, estábamos en una Eucaristía, somos católicos, y estábamos saliendo de Eucaristía un domingo, 12:30 del día, y llegó un amigo, no sé si está aquí, Henry, que es hermanito de nuestra comunidad también, y me dijo en la puerta de la iglesia, me dijo, Fernanda, los estoy buscando, Chalo y tú que son tan emprendedores, tan comerciales, estuve en Bogotá y encontré un super negocio, me invitaron a ser parte de una compañía global de productos maravillosos coreanos, una oportunidad única con un mercadeo en línea, entonces yo dije, un multinivel, y yo dije, ahí mismo me le desaparecí a Henry. Yo llegaba a Eucaristía y yo bajito donde estaba porque yo rebozo, no decirle así. Que no. Y yo no quería decirle que no porque lo vi tan apasionado, pero yo tenía claro que yo no quería ser nunca un multinivel. Consumí muchos productos de multinivel porque era consciente de la calidad de muchas compañías de multinivel, pero yo no quería nunca ser un multinivel porque tenía muchos amigos que sí, por ser comercial, por conocer mucha gente, nos buscaban para eso, pero yo los veía cada vez como igual o peor, ¿cierto? Entonces yo veía que posteaban en sus redes viajes, posteaban en sus redes dinero, celebraciones, condecoraciones, pero a la hora de la verdad, cuando yo iba a mirar su estilo de vida, sus hijos, cómo iban realmente, pues no se veía el crecimiento. Entonces yo decía, esto es una vida de mentiras y yo no quería tener una vida de mentiras jamás en la vida, ¿cierto? Entonces yo me le escondí a Henry, les estoy hablando de enero del año 2020. En marzo empieza la pandemia, cerramos el restaurante. Yo sinceramente pensé que iba a ser un tema de un fin de semana o de una semana. Nunca me imaginé que fuera a ser una cuarentena tan prolongada. Alcanzamos a aguantar con todos los empleados allí cerrados como 2 meses, creo yo, y dijimos ya, o sea, no podemos más porque la carga prestacional era muy alta y decidimos acabar del todo. En ese momento empezamos a, bueno, de la parroquia nuestra hicieron un festival gastronómico y nos llamaron que con qué íbamos a participar del festival. Y yo les dije, no, yo ya cerré el restaurante. Dijeron, no, pero ¿cómo? Nosotros teníamos una fórmula de unos chorizos especiales, gourmet, a las finas hierbas. Entonces hagan los chorizos, por favor, para el festival. Hicimos los chorizos y Henry me llamó. ¿Verdad que tienen chorizos? Le dije, sí. Dijo, tráeme 5 paquetes a domicilio y yo listo. Pues estábamos en cuarentena, no había afán de nada porque realmente todo el mundo estaba encerrado. Llegamos con Gonzalo a entregarle los chorizos y allí por la ventana de su casa nos dijo, esperen acá un momento que les tengo que mostrar. Y yo dije, aquí fue. Nos tocó escucharlo, pero yo tenía realmente un bloqueo total. Yo no sé si alguna de las personas que están aquí en sala les ha pasado que dicen, ay, no, qué pereza tener que escuchar y qué pereza, ¿cómo le voy a decir que no? Porque la decisión estaba tomada antes de permitirnos escuchar. Finalmente escuchamos, él nos sacó su cepillo de dientes ya viejo, su crema de dientes que ya estaba súper gastada porque en marzo todavía no estaba Atomy en Colombia. Apenas aperturamos en octubre y él había traído tiempo atrás y se le estaba acabando, pues aún así no lo mostró y nos habló sobre la compañía. Cuando nos subimos al carro, yo le dije a mi esposo, que a pesar de Henry, me dijo él, ¿por qué? Y yo le dije, porque le falta la mitad de la historia, lo tienen enredado, es mentira. Y él me dijo, ¿pero cómo que la mitad de la historia? Yo dije, claro, eso no puede ser gratis, eso no puede ser sin compras obligatorias mensuales. Todas las compañías de multinivel y de redes de mercadeo se sostienen de los ingresos de la gente nueva, y si tú no traes a alguien nuevo este mes, no ganas nada. Puedes haber trabajado mucho y pierdes todo el trabajo. Así funcionan todos. Y él se quedó callado, él me dijo, bueno, quién sabe, qué vaina. Así pasó, llegamos a la casa, yo me puse a hacer lo que iba a hacer con mis hijos y Gonzalo se subió a buscar en internet, a averiguar sobre Atomy. A él sí le quedó, yo estaba bloqueada en que no. Ese día más tarde, él bajó y me dijo, negra, lo vamos a hacer. Y yo le dije, ¿vamos a hacer qué? Me dijo, vamos a hacer el negocio de Atomy. Y yo le dije, ¿tú estás loco? Que vamos a hacer una red de mercadeo, un multinivel, más en este momento, con esta incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar. Teníamos un dinero que venía obviamente pues del trabajo que teníamos del restaurante, pero ese dinero teníamos que buscar qué íbamos a hacer con él, porque no nos lo podíamos comer, sino qué íbamos a hacer en nuestra familia.
Y él me dijo, ya miré, ya averigüé, no hay nada negativo en redes. Él entró a buscar donde alguien decía que Atomy era una farsa, que Atomy era una estafa, que en Atomy la gente no ganaba, y lo que se encontró fue todo lo contrario. Y me dijo a mí, vamos a mirar, ayúdame a mirar, busquemos lo negativo de Atomy entre los dos. Todo lo que dijo Henry era verdad, es gratis, no hay compras obligatorias. Y yo le dije, ¿y tú cómo me vas a decir a mí que con una compañía que ni siquiera está en Colombia aún, nosotros vamos a poder seguir teniendo la calidad de vida que tenemos? Que era mi preocupación, yo no quería sacar a mis hijos del colegio donde estaban, ni quería dejar de vivir donde vivo, ni quería dejar de comer todo lo que como. Eso es importante. Todo eso vale dinero. Y yo le dije, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar los ingresos mensuales mientras que esta compañía llega, mientras que todo va a suceder, mientras hacemos una red de consumidores? ¿Quién va a cambiar Colgate? Yo le decía a mi esposo, ¿quién va a cambiar Colgate? Si es algo que tenemos casi que en la sangre. ¿Quién va a dejar de consumir Acción en Colombia, el jabón de la loza tradicional, es el Acción? Yo le decía, ¿quién va a dejar de consumir Acción? ¿Quién va a dejar de consumir Ariel en la lavadora? Es difícil. Yo le dije, eso no va a pasar. Y si esto es una red, los precios van a ser locamente costosos. Eso no va a pasar, y menos en pandemia. Yo le puse todas las trabas, la verdad. Les soy sincera, yo no voy a decir que desde el inicio me enamoré y fui la más optimista, no. Yo fui la más negativa, yo fui la que bloqueé, yo fui la que puso todas las trabas. Y él me decía, pero si los productos son buenos, yo le decía, pueden ser maravillosos, pero nadie va a pagar más de la cuenta ahorita por gusto, menos ahora que todo el mundo está en esta situación con la pandemia. Finalmente, se trajeron unos productos iniciales de Estados Unidos. Y cuando empezamos a probarlos con las personas que habían escuchado y nos habían copiado y ya se habían inscrito, pues todo el mundo enamorado. Y empezamos a en un tren de reuniones, que hacíamos 7, 8 reuniones al día. Él terminaba una, yo empezaba la otra, terminaba yo, seguía él. Muchas reuniones y muchas personas inscribiéndose, y eso empezó a entusiasmarme. Cuando empecé a analizar y a estudiar muy bien los productos, porque dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir? Mi esposo es administrador financiero, yo le dije, especialízate en tu plan de compensación, que a mí me parecía una cantidad de información que yo cada vez que lo escuchaba quedaba como más perdida. Y yo le dije, yo me dedico a la parte de los productos, que yo en eso tengo base y me apasiona. Cuando empecé a estudiar los productos, yo dije, wow, pues si esto es verdad, esto es una maravilla. Pero quién sabe si sea verdad. Yo seguía negativa. Aún así, decía, no puede ser esto tan bueno, increíble. Y cuando veía los precios en dólares, yo decía, muy barato, no puede ser. Esperemos a que lleguen a ver si realmente son tan buenos. Aquí en Colombia se van a desquitar. La locura, pues empezamos a traer suplementos de Estados Unidos para empezar a probar, y oh maravilla, cuando empezamos a tener resultados, o sea, no solamente ver que sí son buenos, que se venden bien, que a la gente les gusta, sino los resultados súper rápido. Y yo aún hoy me pregunto, no encuentro cómo unos productos nutricionales, cuando en mi nutrición que me enseñaron en la universidad, me tumbaron porque me enseñaron que cualquier suplemento nutricional, cualquier cambio nutricional va a generar un cambio real en el organismo, pero a largo plazo no se va a notar rápido. Cuando se muestre, va a ser un verdadero cambio, va a ser algo benéfico para la salud, pero no es rápido. Cuando yo los tomas en fe, te tomas los productos como que, ay, bueno, ahí va a ser algo. Adentro va a funcionar. Exacto, pero cuando empezamos a ver que con Atomy casi que en 3, 4 días cambia la función del cuerpo, yo decía, esto no puede ser. O sea, realmente yo no encuentro la explicación científica, médica, nutricional, no la encuentro, ¿cierto? Soy veterinaria, pero la nutrición, digamos que es igual. Tuve que estudiar nutrición en monogástricos y también en poligástricos, y nosotros los humanos somos monogástricos, y yo decía, no encuentro la explicación de cómo un producto natural nutricional puede hacer un cambio tan rápido. Y me apasioné. Ahí sí me apasioné locamente. Me enamoré y yo creo que dejé atrás a Chalo en su fuerza por Atomy porque me le pasé.
Ahí ya la que llevaba las riendas del tema. Te volviste loca, como dice el doctor Lee, te volviste loca por aquí. Así fue, y empezamos a tratar de hacer, bueno, mi esposo desarrolló junto con nuestro líder, que es un Star Master, Jack Hare, empezaron a desarrollar un plan de cómo íbamos a hacer para crecer nuestro equipo rápidamente y para garantizar que al momento de apertura pudiéramos empezar a generar ingresos. Ya como estrategia de equipo lo hicimos así, aperturó la compañía 16 de octubre, 30 de octubre fuimos Sail Master, 15 de noviembre fuimos Diamond, y empezamos en un trabajo increíble porque queríamos ser los primeros Sharon de Colombia. Y fue un trabajo arduo, le dimos duro al cuerpo, la verdad es que le dimos duro, trabajando todo el día, toda la noche, sin dormir bien, se nos pasaba el tiempo y tampoco comíamos bien, eso no está bien hecho, ¿cierto? Eso no es de duplicar, pero pues les cuento nuestro testimonio. El 30 de diciembre logramos ser los primeros Sharon Rose Master de Colombia, súper felices, encantados, tuvimos una cena de Año Nuevo con la familia, los más cercanos, y el 4 de enero amanecimos con un dolor de cuerpo, con una fiebre, con un malestar, y dijimos, ay, nos va a dar gripa muy fuerte, porque no nos habíamos expuesto realmente como al COVID. Eso fue el 4 de enero, el 6 de enero, yo amanezco sin gusto y sin olfato, y le digo a Chalo, gordito, esto es COVID. Me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no tengo gusto ni olfato. Me dijo, ¿verdad? Llamé al sistema de salud, y me dijeron, bueno, aíslese, quédense en su casa, quieta, si llega a sentir dificultad respiratoria, vaya a urgencias, pero quédese allí, tomé acetaminofén, tomé una loratadina, nada, no me dijeron nada, ni siquiera me mandaron a hacer la prueba. Asimismo empezamos con una neumóloga amiga, control, nebulizaciones, bueno, una cantidad de medicamentos, la ivermectina, todo lo que nos mandaban, y el 13 de enero nos hospitalizamos los dos, ya muriendo por neumonía, por el COVID. Estuvimos 22 días en la clínica. Estando en la clínica fue la ceremonia de ascenso. No pudimos mandar ni fotos, ni video, ni nada porque estábamos hospitalizados. Tomaron las imágenes del Diamond. Y bueno, fue súper triste porque llevábamos mucho tiempo, estábamos muy mal y viendo desde el celular la Academia de Éxito, donde nos promueven, donde hacen oración por nosotros, y ni siquiera sabíamos si íbamos a volver a salir de la clínica porque realmente no podíamos respirar. Eso es... Fue tenaz. Yo me acuerdo y me da también como un nudo en la garganta. Fue tenaz, pero Dios tiene un plan perfecto y en su plan perfecto nos ha puesto acá. Ha permitido que yo abra mi mente y mi corazón a Atomy, y hoy de verdad quiero decirle sin ningún tipo de soberbia, con toda la humildad, que Atomy ha sido el trabajo ideal para mi vida. No estoy ejerciendo la veterinaria con Atomy, pero es la compañía que me ha permitido mejores ingresos entre todos los trabajos que he tenido, y he tenido buenos sueldos en las compañías donde trabajé, y me ha permitido trabajar feliz, con tranquilidad, en un trabajo diferente, donde no está ese estrés, donde no está la angustia del presupuesto cumplido, de la competencia desleal que se encontramos en casi todos los ámbitos laborales. Aquí simplemente ayudando, haciendo amigos, haciendo familia, hemos ido creciendo, cambiando nuestra vida, cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestra salud. Mi esposo es diabético, diabético desjuiciado, porque él no se cuida lo que debe cuidarse con la alimentación, ni tampoco hace el ejercicio que debe. Ya después él les contará su testimonio, pero... Vamos, ahí está, lo vamos a regañar. Ahí está. También está llorando, no llores. Vamos, acuérdense. Chalo toda la vida ha sido de glicemias muy altas y no siente nada. Los médicos le dicen, ¿usted qué siente? ¿Siente sueño? ¿Siente decaimiento? Y yo no siento nada, y con glicemias de 450. Siempre ha sido así, y sigue comiendo dulce y sigue comiendo de todo. Pues quiero decirles que, juiciosísimo consumiendo Emojim, nunca volvió a tener esas crisis hiperglicémicas que él tenía tan tenaces.
Hace una semana le hicieron unos exámenes por primera vez en la historia desde que yo lo conozco, desde hace 17 años. Tiene niveles de colesterol y triglicéridos normales. Y por primera vez tiene una glicemia de 200. No está bien, ¿cierto? Pero para lo que él ha manejado toda la vida, está espectacular. No es el consuelo, pero simplemente lo único diferente que él hace es consumir todos los santísimos días Hemogym. Entonces, como testimonio en ingresos, en cambio de vida en mi familia, en tiempo de calidad en mi familia y en crecimiento como personas, en crecimiento de corazón, Atomy lejos ha sido la mejor oportunidad que yo he tenido en mi vida. Y si alguien aquí está dudando en hacerlo porque piensa como yo, eso es mentira, de eso tan bueno no dan tanto, esos productos son un fraude, por lo general cobran una cantidad de dinero pero no hacen nada, simplemente yo les digo, desen la oportunidad de probar, prueben uno, el que quieran, uno, y si les gusta ese como reto, vamos a probar el segundo en lo habitual que consuman cada uno. Y así se van a ir apasionando, porque yo ya he consumido muchísimos productos de Atomy y no hay uno solo que yo diga normal como los otros. No existe. Todos han sido lejos superior. Entonces, mi reto de verdad es a que abramos todos la mente, abramos el corazón, démosle la entrada a esta compañía, tengamos mejores vidas, mejor salud, mejor planeta, mejor economía, mejor país. Y todos en sinergia de corazones, que es lo más lindo, poder hacer esto, poder estar con todos ustedes aquí trabajando de la mano. Así yo no sea su línea, así ustedes no sean la mía, si garantizamos que entre todos unidos trabajamos con pasión, vamos a garantizar un crecimiento maravilloso. Muchísimas gracias, soy Fernanda Delgado y en lo que les pueda servir, aquí estoy de todo corazón. Excelente, excelente, me encantó. Pues sí, ven, es lo que dice, eso mismo estaba diciendo el doctor Lee. Oyeron lo que dijeron, trabajaron día y noche para llegar a donde están. Y es la mentalidad, si quieres llegar a hacer algo, tienes que hacer eso, tienes que trabajar día y noche. Dice que tienes que trabajar 10,000 horas para tú llegar a tu meta y es llegar como a Shane Rosemaster, ¿verdad? Y ganar $10,000 al mes, eso es lo que dijo. ¿Quieres ganar $10,000? Tienes que trabajar 10,000 horas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, gracias a Shane Rosemaster, Fernanda. Y hoy pues tenemos mucha información, ¿verdad? Y yo le quiero dar la bienvenida. Él también es mi líder. Él, yo de las primeras personas que yo conocí en Atomy, yo pienso que la primera persona que yo escuché hablar de este gran negocio. Y él les puede decir que, pues yo estaba, él siempre explica esa que siempre ve personas que llegan a ver el negocio y se sientan hasta mero atrás, con los brazos cruzados, y así, ¿verdad? Que no quieren ni responder, esa era yo. Pero aquí estoy, algo bueno hizo él, y pues yo le doy la bienvenida a mi Sharon Rosemaster, Manuel Herrera. ¿Cómo está, doctor? Gracias, gracias, muy bien, gracias a Susana. Muy bien, aquí un poco resfriado porque ayer venía en el avión de Texas y estaba haciendo mucho frío allá arriba, pero bueno, me siento bien, aquí estamos con todo el gusto. Sí, excelente, bueno, felicidades, ¿verdad? A lo que fue allá, ya sabemos qué es, pero ¿verdad? Le doy muchas felicidades. Y pues, a ver, explíquenos, a ver, usted, ¿cuál es su profesión o qué era lo que hacía antes de Atomy? Bueno, ¿qué hacía antes de Atomy? Hice, pues realmente daba consultas porque cuando yo me recibí, bueno, voy a contarles el por qué estudié medicina. Cuando yo era niño, soy revolucionario, ¿eh? Yo soy de las personas que nunca me quedo contento ni me quedo cómodo. Cuando yo era niño veía a mi madre que sufría de asma, entonces yo dije, siempre me decía, voy a estudiar medicina para curarla, voy a estudiar medicina para curar a mi mamá. Y lo curioso fue que cada vez que iba al médico, le pagaba en aquel tiempo $40 al médico, para que tenía un problema de obstrucción de las vías respiratorias por exceso de bacterias, era asma, pues. Entonces iba con el doctor y le ponía una inyección. Y mi mamá en menos de media hora se empezaba a poner bien y empezaba a respirar. Sí, de una manera normal. Y cada vez, tantas veces que iba a pagarle $40,
y dije, yo voy a estudiar medicina, voy a estudiar medicina. Y me fui a la Facultad de Medicina y obviamente me inscribí, empecé a estudiar y me di cuenta de que ese problema de lo que le estaba dando el doctor a mi madre costaba 35 centavos de dólar y le cobraba $40 cada vez que iba. Y eso nació en mí mucho coraje, porque dije, ¿cómo puede ser posible que lucren con la necesidad de las personas? O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Y después de ahí me fui a la Facultad de Leyes, dije, voy a estudiar leyes y lo voy a meter a la cárcel, porque no me voy a quedar así, porque yo sufrí, o sea, yo la verdad sufría con ella porque no podía respirar en la noche. Entonces después me fui a la Facultad de Leyes, estudié leyes y obviamente me recibí abogado y lo metí a la cárcel. O sea, yo no me quedé, lo llevé a la cárcel y después estudié más y me fui a hacer una maestría y obviamente un doctorado, dos doctorados también. Y la verdad, me puse a investigar lo que es ser profesionista y hay una falsa el nombre que se le da al profesionista, es falso, todo es falso. O sea, realmente el profesionista es un empleado con un papel, es todo. Y el nombre de empleado te lo cambian por profesionista, pero sigue siendo un empleado. Sí, empleado, si eres en el caso de médico, eres empleado de tu consultorio, empleado del hospital, de la clínica, y en caso de abogado también lo mismo, abres tu oficina de abogados, tu firma de abogado, lo mismo, sigue siendo empleado, si no para ti, para alguien más. Entonces, la verdad, dije, un amigo mío en 1980 y tantos, en aquel tiempo, yo estaba en la Facultad de Leyes y empezando a estudiar la Facultad de Leyes, ya nos íbamos a graduar, y mi amigo me dice, ¿sabes que mi papá es abogado? Dice, y este negocio, esta profesión de abogados, dice, está muy, muy competida, hay mucha competencia, hay muchos, las universidades no tienen escrúpulos, están sacando abogados cada 6 meses, miles y miles de abogados, la Facultad de Medicina, miles y miles de médicos. Entonces, le dije yo, bueno, pues si no hay trabajo en la carrera, en la profesión de abogado, pues hay carrera en la profesión de médico, siempre va a haber enfermos, ¿sí? Entonces dije, bueno. Mi amigo dice, pues yo voy a entrarle a una empresa de multinivel como en 1987, 86. Me dice, yo voy a entrar a una empresa de multinivel, dice, y fui a una reunión y yo estaba como tú, hasta mero atrás. La verdad, ni caso hacía. Estaban presentando productos y dije, yo voy a andar vendiendo esos productos. Yo no estudié para andar vendiendo productos. Ya ven ustedes cómo somos en México, somos muy altaneros. Cuando estudiamos nos creemos la divina pomada, ¿no? Porque ya somos licenciados, ya somos titulados, ya no somos igual que los demás. Sí, no paramos el cuello. Ya no somos igual que los demás, somos diferentes, ¿sí? Y aún así yo veo a los doctores y a los abogados que dicen, no, haga una cita conmigo para poder hablar conmigo. Qué arrogantes, la verdad, en serio. Y no se dan cuenta que son empleados con título. Siguen siendo empleados porque las universidades son fábricas que sacan empleados con título. O sea, no hay otra forma. Entonces, ¿qué pasó después de ahí? Pasaron varios años y mi amigo siguió en la empresa de multinivel y en 1990 y tantos me llamó y me dice, ¿cómo estás? Dice, quiero que vengas a visitarme a mi casa. Entonces él vivía en La Joya, por ese lado en San Diego, uh-huh. Y fui a su casa y la verdad yo andaba buscando su casa, pero la dirección la dirección me dirigía a una mansión. Y este güey no puede vivir aquí. ¿Cómo va a vivir en esta mansión? No, y sí era la, y le marqué, le dije, oye, güey, pues ¿dónde vives? Le dije, aquí nomás veo una mansión y no encuentro tu dirección. Pues aquí vivo, güey. Me dice, aquí vivo, esta es mi casa. Ah, bueno, pues me hubieras dicho que tenías una mansión sota. Y pues llegué a su casa y la verdad estuvimos comiendo. Me habló para humillarme. Me sentí chiquito, la verdad. Una mansión como de 7 millones de dólares, imagínate. Entonces. Y en ese tiempo, en La Joya. Exactamente, en ese tiempo. Y bueno, me dice, ¿sabes qué? Dice, dime cuánto has ganado tú y yo te voy a decir cuánto he ganado yo. O sea, me restregó me restregó en la cara lo que estaba ganando. Él y su esposa estaban ganando 2,400,000 dólares al año. Y yo. Imagínate,
cobrando 300, 400 la consulta, estafa, pues realmente eso, y yo la verdad dejé la profesión. No se me hace justo cobrarle a la gente, ¿sí?, por darle una asesoría de salud cuando estamos lucrando con el dolor. No me gusta. Entonces, la verdad, y como abogado, pues es pura corrupción en todos lados, ¿sí? Entonces dije, no, y mejor me voy a enfocar en lo que es a network marketing. Y desde ahí me puse a analizar que, fíjate bien, vas a la universidad, gastas 10, 15 años, otras personas gastan 17, 18 años en la universidad para ganar miserables $4,000, $6,000, $10,000 al mes. Es una, y de verdad es una farsa. Ahora, gastas 10, 15, 18 años de tu vida para ganar esa miseria, ¿sí? Y toda la vida vives con la idea de que eres diferente a los demás, de que tú eres único. No, somos iguales, somos empleados iguales, ¿ok? Somos esclavos de nuestra profesión. Entonces, fíjense nada más en esto. Aquí en Atomy inviertes 10 años. Fíjate bien cuántos años tienen los imperiales, ganando $400,000. Les debería de dar vergüenza a los abogados, a los doctores, a los profesionistas. Vergüenza decir, ahora me da vergüenza, ya no digo, ¿no? ¿Usted qué estudió? Nada. Yo estoy en network marketing, ¿sí o no? Oye, pues ¿cómo? ¿Ves a una ama de casa ganando 100, 200, $300,000 en esta empresa y tú andas creyéndote la divina pomada? Y no, yo ya no. Por eso le digo, no way, como dicen aquí. Entonces, la verdad, aquí vale la pena invertir 5, 7, 10 años y te vas a hacer rico. Ahora, no importa si fuiste a la universidad aquí en Atom, no importa. No importa si fuimos a la universidad o no. No importa si sacaste buenas calificaciones o no. No importa, ¿ok? De verdad yo te digo, aquí ganas el dinero que tú quieras ganar. De verdad, si en la vida no tienes el dinero que necesitas para vivir bien, tú y tu familia, la gente, fíjate bien, vas a la universidad, eres un profesional y no tienes dinero. Pero te mueres profesionista. Sí, pobre. Pero tengo un título. Pero pues tienen sí, título. Tengo títulos. O sea, esta gente, de verdad, mi respeto, los quiero mucho, pero no es ya mi forma de pensar ser un profesional. No me interesa. A mí no me interesa. ¿Ok? Hoy ya no es el. Ahora, vamos a ver esto desde otro punto de vista. ¿Ok? El mundo hoy ya cambió. Ya cambió. Y el que no esté en una plataforma digital, ¿ok? El que no emigre a Internet, los empleos están emigrando a Internet, los profesionales están emigrando a Internet, las fábricas están emigrando a Internet, todo el mundo está emigrando a Internet, los negocios están emigrando a Internet. Si tú no estás en una plataforma o no estás en Internet, no vas a tener trabajo en el futuro. No importa si fuiste profesionista o no, se acabó. De verdad, ser profesionista es bueno, ir a la universidad, pero de verdad los negocios están en lo digital, ¿ok? La tecnología, yo me di cuenta desde hace más de 20 años que es el futuro, y la verdad he visto muchos amigos míos que se han hecho millonarios en este modelo de negocios. Yo he ganado de verdad, como les digo, yo me gasto todo el dinero, no tengo, pero he hecho muchos millones de dólares en este modelo de negocio. Desde que entré, he estado en dos empresas antes y he llegado a ganar ciento y tantos mil dólares al mes. Por eso les digo que he ganado millones de dólares. De verdad me los gasto, porque yo no me voy a llevar ni al día que me vaya a este mundo y no quiero dejar problemas. Por eso mejor los gasto. Ahora, hoy ya no es el mismo tiempo, ya no es la misma era. Vivimos en tiempos totalmente diferentes a los de hace 10 años, a los de hace 20 años, a los de hace 30 años. Ahora, si no ganas dinero en una plataforma virtual, de verdad yo les digo, fíjense bien en esto. Si una persona estudió y no gana dinero, escúchenlo bien lo que le voy a decir. Y no quiero ofenderlos, pero si una persona estudió y no gana dinero, es un fracasado. No importa quién sea. Si no gana dinero, lastimosamente tengo que decirle la verdad, es un fracasado.
somos unos fracasados. El que no, el que estudie y no gane dinero es un fracasado. Ahora, una persona, ¿ok? En todos los negocios, cualquier persona que no esté en internet en este momento, si no está en internet, yo digo, lo decimos acá en el norte, se va a tostar esa persona. La pregunta es, ¿tú trabajas para algún negocio que no esté en internet? Te vas a quedar sin trabajo, porque el futuro es internet, ¿ok? Entonces, la verdad es triste, pero necesitamos cambiar la forma de pensar que nos hizo jurar que teníamos la razón. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿sí? Y no podemos nosotros seguir pensando lo mismo, que con la profesión vamos a ganar, que siendo esto, siendo aquello. No, necesitamos generar dinero. No importa en qué negocio estés, si no hay ganancias, se le llama fracaso. Wow. No importa qué profesión, no importa qué negocio, no importa qué trabajo, si no estás generando ingresos, el nombre se llama fracaso. ¿Ok? Entonces, Atomy, perfecto. ¿Qué es Atomy? Lo dijo ahorita nuestro Sharon Alfonso. Atomy, fíjate nada más, ¿qué pasó aquí? Yo iba a abrir una empresa de multinivel, yo la iba a abrir, ¿ok? Hace 4 o 5 años atrás. Dije, bueno, pues yo tengo el dinero, puedo abrir una empresa de multinivel, puedo hacer esto y aquello. Me puse a investigar a todas las empresas de multinivel y lo que descubrí fue que existía una empresa que se llama Atomy, que tenía un producto que le ayudaba a estimular la médula ósea y creaba sangre nueva, que tenía patentes aquí, patentes en Inglaterra, patentes en Francia, patentes en Italia, patente en Alemania. Fíjate, en Alemania patentes. Patentes en Japón, patentes en Corea, patentes en Estados Unidos, y además estaba aprobado por FDA. Dije, wow. Y luego el producto aumenta el sistema inmunológico, la raíz de todas las enfermedades. La persona que nomás venda Hemogym se puede hacer multimillonaria, multimillonaria. Entonces, de verdad, estamos inmersos en la era digital. Tenemos un producto para hacer el negocio en grande. El que no haga dinero aquí, de verdad, yo digo, hay que ir al psiquiatra, porque la empresa te está pagando el 70%. Número uno, no te cobra membresía. No te cobra mensualidad, te paga el 70% al infinito, ¿ok? Te da la oportunidad de que estés 3 generaciones. ¡Wow! ¿Qué más queremos? El que no se haga millonario aquí en 6, 7 años, de verdad hay un problema, y el problema de estar por ahí en algún lugar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí en Atomy? ¿Qué veo yo que tienes que hacer? Esto es facilísimo, ¿ok? Nada más saber manejar Zoom, es todo, ¿sí? Saber mandar textos por WhatsApp, ¿sí? Y si aunado a eso aprendes a influenciar a las personas, ¿sí? A través de lo digital, te conviertes en líder. De verdad, yo lo que le estaba mirando a Fernanda, ¿verdad? Fernanda y a su esposo, millonario seguro. Créame, con la experiencia que tengo en este negocio de más de 20 años, yo digo, veo a las personas, inmediatamente sé quién va a llegar más rápido. Ellos van volando. Ellos en unos 2, 3 años, ellos son millonarios. Vea, así se lo digo para que cuando suceda se acuerden. Tengo tanta experiencia, he estudiado tanto, soy autor de muchos libros. De verdad, he leído miles de libros. Me dediqué a leer un libro diario por años. He leído tantos libros y mi mente ya inmediatamente al ver una persona sé a dónde va. Entonces sé que aquí van a haber muchos millonarios, pero no es un secreto. De verdad, yo les digo una cosa. El secreto de este negocio, y se los voy a revelar, es, insista nada más, tenga pasión como Fernando. Y la miraron, pasión. Tiene una persona con pasión en este negocio, va a ser rica. O sea, pasión, y ahí está la posición, lo están demostrando ahí su esposo, me ha tocado verlos, ¿no? Y yo veo gente, yo veo que van para allá, y muchos aquí van a ser ricos. Tengan paciencia, no se desesperen. El secreto por qué yo he llegado siempre a los niveles más altos en las dos compañías anteriores y en esta ya voy avanzando, es solamente, mira, mientras otros se aburren y se van, tú te mantienes y vas a llegar. Aparte de eso, te apasiona el negocio, no es trabajo, es desarrollar tu pasión, ¿sí o no? Entonces, lo que yo veo aquí comparado con la profesión de médico, ¿sí? Que allá le tenías que cobrar
para recetarle un producto peor que Hemohim. Aquí no le cobras, al contrario, le recomiendas el producto de Hemohim y le ayudas a que gane dinero. ¿Qué más queremos? La mejor oportunidad del siglo. ¿Ok? Cierto. Gracias. Cierto. Gracias, doctor. No, pues a mí me encanta todo. Yo siempre estoy en las reuniones que usted da, y hablando de eso, ahorita esa es otra, lo voy a escribir, lo del fracaso, porque eso, eso me encantó. Y algo relacionado con eso que yo escuché la otra vez, que usted dijo que si uno no hacía Atomy, ¿verdad? Nosotros queremos, siempre le decimos a la gente que Atomy es para 3 generaciones, ¿verdad? Y que si tú haces Atomy, le vas a heredar a tus familiares para 3 generaciones abundancia. Pero también, si tú dejas de hacer Atomy, y esto, o sea, lo traigo yo en mi mente y me, como dicen en inglés, vive gratis en mi mente, esa lo que usted dijo, que si no hacemos Atomy, si tú te sales de Atomy, le vas a heredar a 3 generaciones fracaso. Está bien. Fracaso, si no haces Atomy, créemelo, le vas a heredar a tus hijos esclavitud y fracaso. Garantizado que eso va a heredar, porque el mundo cambió, y el que no esté en una plataforma digital como esta va a fracasar, créamelo. Va a ver usted en el futuro, y se lo voy a decir ahorita, la gente me ha, yo le decía a la gente lo que iba a pasar en el 2020, le decía lo que iba a pasar, que iban a cerrar negocios, que iban a quebrar negocios, que iba a haber catástrofe. La gente no me decía, cuando uno lee mucho, uno se convierte en visionario. Por eso nuestro presidente de la empresa es un gran visionario, porque tiene mucha experiencia y es un gran estudioso, ¿no? Entonces, yo te digo, lo que viene en el futuro va a ser, los empleos se van a terminar, porque todo emigró a internet. Las profesiones de abogados se van a evaluar, las profesiones de médicos se van, todas las profesiones se van a ir devaluando. La única que no se va a devaluar, aparentemente, una de ellas es la de dentista, ahí le va. Pero la competencia, que toda la gente se va a ir ahí, eso va a hacer que se devalúe también. O sea, viene una catástrofe económica, y la gente que no esté en plataformas digitales ganando dinero de esta manera no va a sobrevivir, va a andar pidiendo limosna. Ustedes van a ver doctores, abogados, ingenieros y todo ese tipo de gente pidiendo dinero, porque no van a ganar. Todo lo manual. Exacto. Viene inclusive, estamos mirando aquí en Estados Unidos, que ya no se usa el dinero. Ya, por ejemplo, ayer me fui a comprar, ayer que estaba en el aeropuerto, fui al Starbucks a querer comprar algo con dinero, y se me quedó mirando así como que raro. Dice, no trae tarjeta. Ajá, de verdad, lo agarran pues ya con desconfianza. Ya no se usa el dinero. Hoy se usa pura tarjeta de crédito. Entonces, ya lo digital está gobernando el mundo. Ahora, el mundo ahora se acercó. Ya usted, si usted, hoy los consumidores están en internet. Hoy es la vida de internet. Ya no es la vida del contacto físico. El contacto va a ser a través de esta plataforma, a través de Zoom, a través de internet. Y usted puede interactuar, puede hacer negocios ya con todo el mundo, porque el mundo ya se acercó a su celular, el mundo ya está acercado a su computadora, a su laptop, ya el mundo está en tus manos. Hazte rico, le digo a la gente, háganse ricos, porque es la oportunidad. Esta es la oportunidad para todos los que estamos haciendo Atomy, de hacernos inmensamente ricos en esta empresa, ya que paga $4 millones al año. Sáquenle provecho. Exacto. Muchas gracias, doctor. Y pues ya no nos contó lo el final de qué pasó cuando iba a abrir su compañía Ya es cierto. Ok. Yo iba a abrir mi compañía, ¿sí? De network marketing, y me puse a investigar la competencia, porque dije, no, voy a ver quién es Herbalife, OmniLife y todas esas, ¿no? Vamos a ver cómo están vendiendo los productos, cuánto cobran por hacer los productos, en cuánto los venden, y realmente pagan algunas $1 y los venden $70. Créame, proteínas que ellos hacen, cápsulas que ellos hacen, pagan $1, 1.25 máximo por un bote, ¿ok? Y te lo venden en 40, 70, $80. Increíble, qué fraude, qué, de verdad. Pero bueno, dije yo, me puse a investigar las compañías, y veo a Atomy, y veo que está promoviendo estos productos que paga el 70%. Y dije, ¿cómo que paga el 70%?
¿qué compañía va a sobrevivir con eso? Y me puse a investigarla y me di cuenta de lo que tenía y dije, no puedo competir con esta empresa. Esta empresa es la empresa del futuro. Y la verdad, preferí unirme a Atomy y hacer este negocio en grande. ¿De qué sirve yo, por ejemplo, abrir mi propia empresa, pagar empleados, pagar renta, ¿sí? Pagar todos los gastos que se generan? Y todavía, ¿cuánto me va a quedar? Si esta empresa me da el 70% y yo pongo mi propio negocio, mínimo me voy a gastar el 50% y me quedaría bien trabajado, me va a quedar el 50% o el 40%. Aquí, mira, sencillito, ya está todo hecho. Ya hay warehouse, ya tienen patentes, ya está aprobada, ya está en Europa. Todo te hacen, no, todos los empleados no se paga, todo te hacen y te dan el 70%. ¿Qué más queremos? La oportunidad del siglo, así la veo. Bien rapidito, doctor, más o menos, no sé si sepa, pero más o menos como cuánta gente tiene usted abajo de usted. Ya perdí la cuenta. yo veo en algún lugar hay 30 mil, 40 mil, 30 otros. Aquí en Estados Unidos creo que hay más de 40 mil o más de 50 mil. En Colombia creo que hay más de no sé, 30 y 30. No sé. La verdad, perdí la cuenta. No sé si estoy en 100 o en 200 mil o no sé cuántas personas, pero es increíble. Ahora, miren esto. No ha entrado Gemohim. Fíjense bien la Fernanda y su esposo, ¿sí? Chalo, no sé, Gonzalo, no sé cómo se llama. Sí, ok, fíjense bien ellos. No ha entrado Gemohim y ellos son charones. ¿Qué le dice eso? En cuanto entre Gemohim a los países de Colombia y esos países, ellos se van a dos maestrías más arriba. Star o Royal, una de dos. Porque Gemohim representa el 90% de los ingresos. Gemohim es el producto que es de mayor consumo en esta empresa y representa el 90%. Así es que si usted está ahorita y no está ganando, el 90% de sus ganancias vienen con los productos para la salud, lo que es el Gemohim, la vitamina C, el omega 3, los probióticos, el Miltistle y esos, porque son increíblemente buenos. Ahí está, mira. Excelente, probióticos. Entonces, de verdad, yo les digo, cualquier persona, ya, es más, tenía resfrío, ya se me quitó. No sé si fue por interactuar ahorita, pero me tomé tres Gemohim ahorita antes de hacer la reunión. Se despabiló. Tres Gemohim, y ya me siento perfectamente bien. Pero sí, yo les digo de verdad, échenle ganas, hagan el negocio, háganse ricos, crean. Pero otra cosa que les voy a decir. No se enfoquen nomás en el dinero. Es un error. Para hacer dinero en network marketing. Se quedó mío. Perdón. En este modelo de negocio, si usted se enfoca, si, fíjese bien lo que le voy a decir. Le voy a dar el secreto para que se haga bien rico en esta empresa. Si usted se enfoca en ganar dinero y en ganar usted, nunca va a llegar arriba. Si usted se enfoca en ayudar a las personas a que ganen, ¿sí? En que otro gane, se enfoca y antes de que gane, en que otro pruebe el producto, que le vaya bien. O sea, yo les digo a las personas, díganle la verdad a la gente, no le mientan, ¿sí? Si algún producto crees, por ejemplo, llegó un señor allá conmigo y me dice, ¿sabe qué? Tengo hemodiálisis, dice el señor, quiero comprar, dice, mínimo unas 20, 30 cajas de Gemohim. Si esto me la recomiendo, ahorita mismo hago el pedido. ¿Cuánto tiempo tiene con el diálisis? El señor me dice como 4 años. Le dije, mire, usted no debe de comprar, de tomar el Gemohim, nada. Porque sus riñones, de la única manera que usted va a estar bien es haciendo trasplante. O sea, por favor, seamos honestos, no le recomendemos a la gente lo que no necesita. Si alguien tiene ese problema, no, o sea, solamente en caso de hemodiálisis, no le recomienden el Gemohim. Porque usted a largo plazo es un karma, se va a regresar. No trate de ganar dinero con mentiras. Si usted hace eso y se preocupa más por la salud de las personas, más porque ellos ganen, a usted le va a ir sumamente bien en este negocio. Así es que eso les recomiendo. Y siempre quiero verlos de verdad, porque después nos vamos a ir relacionando más en el Club de los Millonarios. Yes. Gracias, yes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, claro, pues... Claro. Yo disfruté mucho esta entrevista, ¿verdad? Ellos hablaron de todo su testimonio, de todo lo que han hecho. A mí me encanta porque
Hay tantas cosas allá afuera que te dicen que puedes ser rico, que puedes ganar dinero, que tienes el futuro garantizado, que ve a la escuela. Y no hay nada, como dice el doctor, necesitamos doctores, necesitamos enfermeras, necesitamos abogados. Y si esa es tu pasión, excelente. Pero si tú ves algo aquí, si ves algo que tú puedes hacer, hazlo. Ayuda a gente. Y eso es lo que hablamos hoy en mi reunión, ¿verdad? Tenemos una reunión con mi equipo y me da tanta emoción porque Atomy es para todos. Si tú te gusta la organización, si te gusta ser así paso a paso, si te gusta que la estructura, los sistemas, Atomy tiene un sistema, Atomy tiene un paso a paso, Atomy tiene todo lo que necesitas para seguir y hacerte rico. También, si te gusta la información, si te gusta la tecnología, la innovación, Atomy tiene eso, tiene todo lo que necesitas para que te pongas a estudiar, si eso es lo que te motiva, como a nuestra Sharon Rose Master Fernanda, que le encantó la información, empezó a estudiar, empezó a leer y encontró toda la información que quería para ella emprender y decir que esto era su profesión o lo que ella quería hacer. También si te gusta el dinero, aquí no te vas a preocupar, aquí hay dinero. Si te gusta el negocio, si te gusta la venta, si te gusta todo eso, aquí hay. Y también si te gusta ayudar personas, aquí está este negocio con el que puedes ayudar. Mira, el doctor tiene tanta gente que le ha ayudado. Si él está ganando dinero, es porque abajo de él hay mucha gente ganando dinero. Entonces, aquí también lo puedes hacer. Puedes ayudarle a cambiar, como dice nuestra Sharon Rose Fernanda, cambió su vida, o sea, física, o sea, de salud, financiera, emocional, todo eso puede cambiar aquí. Entonces aquí tienes todo, aquí tenemos para todos, todos pueden hacer un negocio de Atomy y yo les digo, les motivo que traigan más gente, que ayuden más gente, motiven a más gente para que empiece a hacer este negocio y podemos crecer y seamos la nueva economía. Es lo que decía el otro día, vamos a hacer la nueva economía porque Angel Park, eso es lo que tiene en la mente, de tener no un capitalismo, no un socialismo, sino una nueva economía donde todos tengamos mucho dinero. Entonces les motivo, les que hagan eso y les agradezco que se hayan conectado hoy. Les voy a poner otra vez el lema para que nos podamos despedir y pues para otra vez nos podemos conectar. Espero que la semana que entra se puedan conectar. Vamos a tener muchos líderes que vamos a la semana que entra, si Sam me puede corregir, viene una Crown Master, ¿sí? Esta, si me puedes decir el nombre. Ni yo me acuerdo el nombre. Sorry, no sabemos cómo se llama, pero es una Crown Master, nos va a venir a dar su testimonio y, ¿verdad? Pues conéctense, vengan, escuchen, toda esta información es para ustedes, para que les dé esa fe, como decimos, esto es para implantarles esa fe en su corazón, para que sigan y que sigamos, porque yo también eso hablo por mí, todas estas pláticas también me sirven a mí para seguir y que vayamos adelante. A ver, yo no, ahorita quiero que me pongan muchos corazones ahí si les gustó esta reunión, pero vamos a terminar con nuestro lema. A ver, si levantamos, abrimos nuestros micrófonos y levantamos nuestro puño, ok, y a la cuenta de tres decimos nuestro lema. Una, dos, tres. Apreciar el espíritu. Gestionar la visión. Seguir sobre la fe. Servir con humildad. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Y los esperamos la semana que entra. Y si les gustó esta reunión, manden sus corazoncitos. Y pues que pasen buenas noches. Gracias que se conectaron a todos. Gracias a nuestros Sharon Rose Masters, a nuestros diamantes, a nuestros Sales Masters. Gracias porque se conectaron y pues a la que hace todo esto posible, nuestra querida Crown Master O'Keeley. Gracias, que pasen buenas noches. Muchas gracias, Susana. Gracias, thank you. Gracias. Bye.
¡Vamos, vamos, vamos!